En Chile no hay pradera, hay sequía, hay una gran masa ganadera y nosotros consideramos que es una buena oportunidad, mientras se definen políticas públicas hacia este sector, que el ganado pueda transitar a través de los pasos cordilleranos en forma tranquila, que no se les persiga para obtener alimentación para su ganado. Nos costó más de 6 años lograr que tanto el SENASA, el Servicio Agrícola de Argentina, como el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero en Chile, hicieron este estudio en esta franja, esta zona de exclusión que definimos. Sin embargo, un funcionario de un departamento del Servicio Agrícola Ganadero, a través de un email, el año pasado detuvo la realización de este estudio. Y hoy día nos hemos quedado sin poder tener esta definición de una posible zona libre de aftosa sin vacunación. Por eso yo digo que el gobierno está obstruyendo posibles soluciones para que la masa ganadera de los crianceros de ganado mayor y menor de nuestra región tengan una salida para la alimentación, evitar la mortandad masiva de ganado que hemos visto este año por la sequía, y de esta manera ir como Estado buscando una solución responsable para este sector y no dejarlo morir, porque hoy día por el silencio, por la obstrucción, por la incapacidad de definir política o la no decisión de definir política, este sector está muriendo y al parecer es lo que quisiera el gobierno.